Quiero invitarles a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar algunos pasajes que nos ayudarán a entender más y más el amor de Dios. Vamos a estudiar su palabra. Hemos orado, hemos cantado alabanzas a su nombre, pero vamos ahora a estudiar el pan de vida. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo siguiente. Un pasaje que en lo personal me ayuda en mi caminar hacia la patria celestial. Dice la Escritura, la palabra de Dios es ¿qué cosa? Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más que cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿de qué manera? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Sagrada Escritura se explica a sí misma y nos ayuda a entender que en ella encontramos lo que tú y yo necesitamos en nuestro caminar hacia la patria celestial. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tal vez en esta noche, usted que le toca enfrentar grandes desafíos, usted que le toca luchar en esta vida, se pregunte, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué desea que yo haga? Y de pronto, en medio de todo lo que nos rodea, de todo lo que vemos, nos preguntemos, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que voy por el camino indicado? ¿Será que estoy actuando como el Señor desea que actúe? Bueno, los estudiosos dicen que hay tres maneras de comprender la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios es esa soberana voluntad de Dios, que lo que Él dice, sucede. Es decir, lo que el Señor expresa, lo cumple. Y bien, podemos decir algo que encontramos en la Biblia, cuando Él dijo, hágase la luz. ¿Y qué sucedió? Se hizo la luz. El Señor dijo que vendría a morir por sus hijos y sucedió. Y Él dice que vendrá, y la Biblia nos dice que lo que Él promete lo cumple, entonces volverá. Pero también la voluntad de Dios se expresa en su palabra revelada para usted y para mí. Aquí nosotros encontramos cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, y los mandamientos de Dios es un ejemplo que nos ayuda a usted y a mí a actuar de manera correcta. Pero también la voluntad de Dios se expresa cuando tú y yo estamos comunicados con Él, y al estar en comunión con Él, al estar estudiando su palabra, al estar siguiendo su palabra, usted y yo, a veces ya sin pensarlo, dirigidos por el Espíritu Santo, tomamos las decisiones correctas, movidos por el amor que le tenemos a Dios. Y los versículos que siguen después de ese versículo 12 que aparece en Hebreos, el 14, el 15 y el 16, se nos dice cómo es que usted y yo podemos hacer lo correcto, cómo podemos avanzar y sentir que el Señor está con nosotros. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 15 que
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Escritura, pero sin pecado. El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, el Señor anhela que sus hijos hagan su voluntad, y a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de la compañía del Espíritu Santo y a través de nuestro sumo sacerdote, Él nos ayuda a mantenernos en el camino de la salvación. Él nos ayuda a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y Él nos ayuda cuando nosotros tenemos debilidades, pero nos ayuda a vencer esas debilidades y a mantenernos en nuestro caminar hacia la patria celestial. Y sí, eso y más encontramos en las Sagradas Escrituras, que me atrevo a leer una cita que en algún momento usted ha escuchado, que se encuentra en el libro La Educación Cristiana, página 95. Escuchen con atención. La Biblia es la única regla de fe y doctrina, y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. No hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Biblia, si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. La Biblia, en ella encontramos todo lo que necesitamos para resolver problemas del pasado, para enfrentar los problemas del presente y para seguir adelante ante las incertidumbres del futuro. Es decir, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, el refugio, la fortaleza, la esperanza. ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos? Se encuentra en su palabra. Y Él, en su amor, se acerca a nosotros a través de ella y se preguntará, bueno, ¿de qué manera se acerca el Señor a nosotros? El Señor tiene diferentes métodos para tocar nuestras vidas, y uno que aparece en la Sagrada Escritura recurrentemente son las preguntas. Son las preguntas. Y si yo les hiciera la pregunta, ¿les gustan a ustedes los exámenes? Yo creo que esa palabra no es muy relevante, ¿verdad? Porque revela lo que sucede cuando llegamos al salón de clases y aparece el examen y de pronto no sabemos las respuestas. Aunque entiendo que los nuevos métodos de enseñanza, ya la calificación no depende en 40 o 50% en un examen, sino en lo que el joven investiga, en lo que el joven escribe, en las tareas que hace, y un 10%, un 15% nada más en los exámenes. Y todos dijeron amén, ¿verdad? Bueno, en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, hay más de 3,000 preguntas. Algunos se atreven a decir que son 3,294 preguntas. ¿Se imagina usted? Cuando usted lee el año bíblico, pues en ese año bíblico usted encuentra 3,294 preguntas. Y cuando usted llega a los evangelios, esos hermosos pasajes de la vida, de los milagros, de lo que el Señor hizo, de las palabras que expresó, de los llamados que hizo, de
cómo Él resolvió problemas de salud, cómo Él resolvió problemas emocionales, cómo Él resolvió problemas de identidad, cómo Él resolvió preguntas acerca del futuro. Pues aparece que a nuestro Señor Jesús, dicen los expertos, que le hicieron 307 preguntas. 307 preguntas más bien hizo Jesús. A Él le preguntaron, dicen los que conocen, 183 preguntas. Y solamente cuando le hicieron preguntas, algunos dicen que son 8 preguntas las que Él contestó. Otras dicen que que contestó más, pero de manera indirecta. Otros dicen es que cuando a Él le preguntaron, Él contestó con otra pregunta. Pero lo que sí es que los evangelios, nuestro Señor Jesús hizo preguntas y a Él le hicieron preguntas. Y en esta noche yo quiero llevarte algunas de esas preguntas, porque son necesarias para que usted y yo nos demos cuenta dónde estamos, pensemos en lo que vamos a hacer en el futuro, de cuándo usted y yo debemos tomar decisiones que marquen el rumbo hacia nuestra patria celestial. Porque todos los que estamos aquí enfrentamos situaciones que a veces no son placenteras, causadas por nuestros propios hábitos, causadas por nuestros propios errores. A veces esas situaciones incómodas son resultado de las personas que están a nuestro alrededor o incluso de nuestros seres queridos. Pero en esta noche yo quiero invitarte a ti que estás aquí y a ti que nos ves a través de tu pantalla, que nos olvidemos de los demás. Saben, es muy fácil señalar los errores de otros y es muy difícil para el ser humano resaltar los aciertos de los demás. Hay algo en nosotros que a veces nos mueve a señalar para justificarnos, a señalar para que otros desvíen la atención de nuestras vidas. Pero en esta noche yo quiero invitarte a que te olvides de los demás, que dejes de culpar, que dejes de excusarte. Y que en esta noche haz de cuenta que tú y yo estamos frente a Jesús, solamente tú y Él, el Señor y yo, como si nadie estuviera a nuestro alrededor, y abriendo las Sagradas Escrituras, meditemos en ellas, porque en ellas encontramos a Jesús, la vida eterna. Marcos capítulo 8, versículo 36 y 37 presentan dos preguntas que nos hacen reflexionar acerca del valor de nuestra existencia. Sí, estas dos preguntas nos ubican en el tiempo en que vivimos, nos ubican en la realidad de la vida, que es corta, que es efímera, que se puede esfumar de un momento a otro, y que las cosas que a veces por las cuales invertimos todos nuestros recursos, invertimos todo nuestro tiempo, invertimos todas nuestras fuerzas, a veces no son del valor apropiado o no deben ser lo primero en nuestra vida. Porque sí es cierto, muchas cosas de las que hacemos son valiosas, muchas cosas de las que hacemos son necesarias, pero hay algo
más importante, nuestra relación con Cristo. Dice el versículo 36 en Marcos capítulo 8, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué pregunta tan directa? Y quienes tienen la costumbre de pronto escuchar la radio en alguna de las estaciones de Monterrey, hay una cadena de radio que a cierta hora, con música de fondo, hace la pregunta con una voz muy especial de parte del locutor. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? Piensa al respecto y piensa también en la siguiente pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿cuáles son los tesoros que has acumulado que pudieras tú rescatar tu alma? Déjame decirte, en esta noche podrás acumular todo el conocimiento posible, podrás acumular todas las propiedades posibles, pero no puedes ganar tu alma. La única manera de que tu ser, que tu alma, que tu vida trascienda esta tierra, bueno, es si recibes a Jesús en tu corazón y haces de Él lo primero en tu vida. Porque la Escritura dice: y a los que lo recibieron les dio el poder, les dio la potestad, les dio el privilegio, les dio el honor de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia. Pero también hay preguntas de sentido común, de las cosas que nos suceden cotidianamente. Marcos capítulo 2, versículo 18, aparece un pasaje muy interesante. Dice la Escritura: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Versículo 19. Esa es una de las maneras tan especiales que nuestro Señor Jesús contestaba. Y dicen los que atienden asuntos difíciles que ante una pregunta de una situación difícil, a veces en vez de reaccionar impulsivamente, debemos de contestar con otra pregunta. Y Jesús les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Se dan cuenta con qué delicadeza el Señor contesta? ¿De qué manera tan apropiada Él responde? Pudiendo él decir otra expresión para avergonzar a aquellos que hacían esa pregunta, el Señor con toda delicadeza contesta algo con sentido común. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, ¿no pueden ayunar? El gozo de tener al novio, el gozo de tener al Salvador. Mateo capítulo 7, versículo 16 presenta otra pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Sentido común. La vida tiene mucho de sentido común. Usted y yo debemos actuar en nuestro cristianismo, responder en nuestro cristianismo, andar en nuestro cristianismo con el sentido común. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien
tiene ese deseo de que alguien lo escuche, abre tu oído. Si hay alguien que necesita palabras de esperanza, palabras de aliento, sé tú el que lo motiva, sé tú el que lo ayuda. Si ves a un compañero que de pronto, pues, está batallando con una materia y tú estás allí y el Señor te ha dado la capacidad de entender de manera correcta y de manera apropiada, pues ayúdalo. Aquí hay algunos de mis profesores sentados y también, pues, el pastor Castañeda. Pues fuimos compañeros de estudios y teníamos un compañero que él batallaba bastante con el griego, con el hebreo, con teología sistemática, con todas esas bonitas materias, ¿verdad?, que nos hacían desvelarnos y memorizar. Dicho sea de paso, en la semana fui a la escuela de teología y vi un muchacho sentado ahí con un libro en la mano y no estaba él haciendo algo inapropiado, aunque si alguien no conoce el contexto diría, ¿qué le pasa a ese muchacho, verdad? Él se entrecerraba los ojos y repetía, ¿verdad?, y repetía, luego los abría y repetía, y yo le digo, está estudiando griego, ¿verdad? Y sí, estoy memorizando, ¿verdad? Y ese compañero batallaba con las materias. Yo recuerdo que el pastor Castañeda lo tomó. Pastor Castañeda, imagínense ustedes, de 18, 19 años. Está igualito, ¿verdad? Nomás que ahora tiene más de 20 años más, ¿verdad? Por ahí. Y estudiaba con él. ¿Te acuerdas, pastor? Estudiaba con él. Y para sorpresa de muchos, e incluso asombro de los maestros, pues nuestro compañero empezó a pasar sus materias. Sentido común. El pastor vio la necesidad de nuestro compañero. Y bien pudo haber dicho, me voy a jugar fútbol. Bien pudo haber dicho, me pongo a hacer otra cosa. Pero vio la necesidad. Y si puedes ayudar a alguien, hazlo. Preguntas de sentido común, de cosas cotidianas de la vida. Pero también hay preguntas que confrontan nuestra realidad. Preguntas que confrontan nuestra realidad. Como cuando usted y yo no estudiamos y vamos a presentar un examen, la realidad y las estadísticas marcan que es probable que lo repruebe. Porque la realidad fue que no estudiamos. Pero si usted estudió, si usted dedicó tiempo, si usted repasó, si usted memorizó, si usted aplicó en casos prácticos lo que el capítulo o los capítulos indicaban, cuando llega el examen, las probabilidades y las estadísticas, pues usted pasará el examen. Preguntas que confrontan nuestra realidad. Marcos capítulo 14, versículo 37. Jesús, nuestro Salvador, estaba en el Getsemaní. Y este pasaje es muy, muy especial. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, el que estuvo dispuesto a dejar todos los privilegios del cielo, toda la honra y gloria de los miles y millones de ángeles, y toda esa obediencia que los otros mundos le daban para venir a esta tierra llena de pecado, para buscar lo que se había perdido, para rescatar al perdido, para ayudar al necesitado, para sanar al enfermo. Dice la escritura, vinieron, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
Versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ese círculo cercano de él. Y dice la Escritura en el versículo 33, piense al respecto. Tome ese pasaje de la Escritura, cuando usted tiene que tomar decisiones, para meditar lo que el Señor Jesús hizo por usted y por mí. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Se ha sentido triste usted? ¿Se ha sentido angustiado usted? Yo sé que sí. Hay momentos en la vida que de pronto uno no sabe qué hacer, no sabe uno cómo actuar. De pronto parece que todo delante de uno está oscuro. El Señor sintió tristeza y sintió angustia. Versículo 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínese usted las palabras de nuestro Salvador, de aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué petición hace el Señor? Quédese aquí, no me dejen solo y velad. ¿Cuántas veces usted y yo también atravesamos esos valles de sombra y de muerte? Dice la Escritura, versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 37, dice la Escritura, vino luego y los halló. ¿Cómo dice la Escritura? Versículo 37, durmiendo. Bueno, les dije en esta noche que era entre usted y Dios. Estaba a punto de decirle que le dijera a la persona de al lado: no te duermas. No te duermas en tu caminar con Cristo, dice la Escritura, versículo 37. Y dijo a Pedro: Simón, dos preguntas. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿es qué cosa? Es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y dice la Escritura en el versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderlos. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansar. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. ¿Se dan cuenta? Preguntas que nos ayudan a darnos cuenta de la realidad. Usted y yo vamos a padecer tristeza. Usted y yo vamos a padecer angustia. Usted y yo vamos a atravesar por caminos oscuros, pero gracias a la muerte de Cristo Jesús, usted y yo podremos salir adelante, porque el Señor Jesús obtuvo la victoria y esa victoria se extiende para nosotros hoy en día. Pero hay una pregunta más. Preguntas que nos invitan a reflexionar el valor de la salvación. Y este pasaje aparece en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 26. Dice la Escritura en el versículo 16: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, la pregunta del millón, la pregunta que todos debemos hacernos, la pregunta que tu amigo que nos ves tienes que hacer la parte de tu vida: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Acumular riquezas? ¿Acumular conocimiento? ¿Acumular los bienes de este mundo? No,
Hay algo más relevante, hay algo más importante. El conocimiento es bueno, los bienes son buenos, pero encontrar la salvación es lo más importante para todos. Es lo más relevante para el ser humano. Es lo que permanece. Es lo que quedará. Porque eso nos permitirá trascender de este mundo y estar con el Señor por siempre. Versículo 17. El Señor hace la pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18. Les dijo: ¿cuáles? Nuevamente Jesús contesta: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. El joven responde en el versículo 20: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Tres preguntas que hizo este joven. Tres preguntas que un joven de 15 años, de 16, de 17, los jóvenes que están aquí sentados, los niños que están aquí, los adultos, quienes nos ven por la televisión. Preguntas. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuál es? Fue la otra pregunta. ¿Qué más me falta? Versículo 21, Jesús contesta: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y hace la invitación poderosa, la invitación que conmueve corazones, la invitación que hace que hombres y mujeres olviden lo que antes era lo más valioso para ellos. Años que habían invertido para tener nombre, para tener dinero, para tener propiedades, que ellos lo buscaban porque tenían un vacío en su corazón. No la buscaban para servir a otros, no la buscaban para tener algo, para ayudar al necesitado, no. Lo buscaban para saciar ese vacío que existe en todo corazón humano. No importando la edad, no importando la raza, no importando tu origen, no importando tu familia, esa pregunta, esa necesidad que tenemos: ¿cómo puedo, Señor, tener la vida eterna? Y el Señor contesta, le dice qué era lo que tenía que hacer, pero al final, lo más importante, le dice: ven y sígueme, ven y sígueme. Es la invitación que el Señor Jesús hace hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2018, en pleno día de reposo. El Señor te dice a ti, me dice a mí: ven y sígueme. Porque son preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre el valor de la salvación. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, dice la escritura que se fue triste, porque tenía, ¿qué cosa? Muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? No entendiendo lo que el Señor quería decirles. Pero siempre el Señor en su amor dice, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué cosa es? Todo es posible. Para el Señor todo es posible. ¿Estás tú luchando? ¿Estás tú sufriendo? ¿No encuentras el rumbo de tu vida?
De pronto sientes que nadie te comprende. De pronto sientes que Dios no te contesta. El Señor te dice en esta noche: ven y sígueme, porque para mí, dice el Señor, todo, todo es posible. Para el Señor es que todo es posible. Podemos repetir: para el Señor todo es posible. ¿Estás sufriendo? El Señor puede ayudarte. ¿Tienes dudas? El Señor puede responder. ¿Estás sufriendo? El Señor puede sanar esa herida. ¿Estás preocupado por el futuro? El Señor revelará la necesidad que tienes. Vamos a escuchar un canto en esta noche. Un canto en el cual el Señor te invita a consagrar tu vida a Él. A responder afirmativamente a esa invitación que el Señor hace de ven y sígueme. Escucha este canto. Escucha este canto y ven en esta noche a entregar tu vida al Señor. A reconsagrar tu vida al Señor. A ponerte a cuentas con el Señor. Cerca, Cristo, de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz, guárdame junto a tu siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Nada traeré, nada de mérito al pie de su cruz, solo mi herido y vil pedazo. De mi salud.
¿Quién en esta noche desea responder al Señor la invitación de ven y sígueme? ¿Hay alguien que en esta noche quiere pasar aquí al frente para manifestar un compromiso con el Señor, diciéndole: Señor, me olvido del pasado, te dejo en mi presente para caminar contigo hacia la patria celestial, para enfocar mi mirada a Cristo y mis acciones correspondan al llamado que Él me ha hecho, y así con mente, corazón y cuerpo servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. La Escritura dice: el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Olvídate, olvídate del pasado, porque el Señor murió por tu pasado para darte un mejor presente y un futuro lleno de esperanza. Refúgiate en Él y solo en Él. Míralo a Él y solo a Él, para que tu vida y mi vida sean transformadas y juntos hagamos la voluntad del Señor, esa voluntad perfecta que puede ser una realidad de nuestras vidas. Vamos a orar y voy a pedir que Ricardo Aranda, estudiante de teología, a través de la oración nos consagre con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amante, esta noche tú nos invitas, nos dices ven, pero esta noche también te pedimos a ti que seas nuestro guía, que seas nuestra lámpara, nuestra luz en nuestro camino, que con la ayuda del estudio de tu palabra, que con tu Espíritu Santo seamos conmovidos y podamos ver tus caminos en nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos guíe por tu voluntad para así poder cumplir tu misión en esta tierra. Esta noche te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, con los que están aquí en la iglesia y con los que nos ven. Te pedimos que toques nuestro corazón, que seamos vulnerables a tu llamado y que podamos estar este sábado en comunión contigo para renovar fuerzas, renovar fe y que podamos seguir tu voluntad y seguirte a donde nos dirijas. Esta noche confirmamos que somos débiles, que no podemos hacer nada, pero tú nos dices que todo lo puedes. Confiamos así en tu palabra, esperando que este día sea un día de renovación de pacto. Amén. Que sea un día en donde podamos ver tu voluntad en nuestra vida. Amén. Y poder seguirla. Está con nosotros este día y lo que resta de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor los bendiga. Muy feliz sábado.